Aquí ya nos estamos. Ahí está. Hello, hello, everybody. Ya nos estamos uniendo, right? Ahí veo a Xiomara, a Mónica. How are you doing, Xiomara? ¿Cómo está? I'm really fine. Oh, I'm so glad to hear that. Are you ready for tonight's class? Yes. Excellent. Me encanta ese yes. Super secure. Estaba ahí segura. Excelente. También tengo por acá a Mónica. Hi, Mónica. How are you doing? Hi, teacher. Good evening. Good evening. How are you? Really. Well, I really good. Good. Because, oh, yes, because I don't go out today. Just I going to the my daughter's school. Oh, you went to daughter's school, but this is yes. Buenísimo. Yeah, yeah. Because, that's amazing. Because it's no. ¿Cómo sería? No tengo transporte escolar because I don't I don't have I don't have ¿cómo se dice transporte? Haven't ¿cómo se dice transporte? School transportation. Okay. Oh, a school bus. School bus. Oh, the school bus. Uh-huh. Yeah. For the no sé si sería zona o dirección donde. Oh, to that, yeah, specific address or to. Is a little away, far away, or far away? Away? No, that would be a little away. It's like kind of away, porque si okay. Sería far away, es ya más lejano. No, it's a little away. Okay. Just yeah. A little. Okay, perfect. Yes. Pass a long distance, right? Yes, yes. Just that, teacher. Oh, wow. A busy day, right? Yeah. Oh, Monica. Kind of. Kind of. Oh, okay. Yeah. That's not that bad. But it's okay. My day was a day. Okay. Okay, me alegra. I'm glad to hear that. Qué bueno saber eso. Imagínese. Thanks. Y qué bueno que siempre we're always trying to use the English language, right? Even if we're not that really sure if we are yes. Saying it right, but the yes. Idea is to practice. Así que yes. Muy bueno eso. I try to. I try every day. Trying every day, that's important. Yes. Trying every day, trying so hard, porque de esa manera yes. Podemos continuar a más, ¿verdad? Llegar yes. A más. Eso, qué bueno, Mónica. Una manera de, pues, empezar bien, porque estamos demostrando que, pues, a pesar de tener un día súper difícil, súper complicado, pero al final del día seguimos con esos ánimos de aprender. Eso es bueno. Yeah. Yes. Congratulations. It's really important. It's really important. Exactly. For me, yes, yes. Sí. Y en el futuro estoy segura que le ayudará muchísimo. Okay. Yeah, thank you, teacher. You're welcome. Yes. Oh, ya sabe. Es que justamente estaba desde mi teléfono y desde mi computadora, así que ahí nos surgió ahí los errores técnicos, ¿verdad? Dificultades técnicas. Por acá ya se me estaban despidiendo, guys. A ver. Se me estaban despidiendo durante el día y yo así como, no, todavía no. No yet. ¡Qué tremendo! Dije. Imagínense qué rápido se estaban despidiendo, pero no, guys. Bueno, sí y no. ¿Por qué? Porque el día de hoy tenemos our class number 16. ¡Qué rápido! A mí me parece que apenas fue el día de ayer cuando comenzamos, pero no. Ya
Ya llevamos un mes durante las clases. Ustedes ya estarán muy pronto listos para Pre-Intermediate 2. Allá, aquí está mi pantalla. Today is your class number 16. ¿Qué significa eso, chicos? What does it mean? Que tenemos que preocuparnos en tener la plataforma. Si hay algún ejercicio que nos esté dando problemas, si todavía no hemos terminado la plataforma, recordar, chicos, tenemos que terminar la plataforma. Así que sigamos trabajando en eso. Eso es súper importante. Y ya saben, cualquier duda me la pueden hacer llegar. Eso sí, también es importante. ¿Preguntas, chicos, antes de continuar? Sí, teacher, ¿hasta cuándo tenemos para terminar la plataforma? Según yo escuché, hasta el día de hoy. Así que, si pudiéramos avanzar el día de hoy, súper. Si no, yo les diría arriesgándonos hasta el día de mañana. Entonces, okay. segurito, hoy. Entonces, ya nos estamos arriesgando el día de mañana. Teacher, I need to a few minutes. Because I need to go to the store. A mini store. Mm-hmm. Because it's an emergency. Oh, no worries, Monica. Go ahead and then you can come back. No se preocupe. Puede ir y luego regresa. Ya Thank sabe. You, teacher. Thank you. Ya sabe. Thank you. Muy bien, imagínense, eso pasa, a veces eso pasa. Ok, continuando entonces, ¿alguna otra pregunta, chicos, con respecto a la plataforma o pregunta relacionada con la plataforma? Sí, teacher. Hay una parte que no entendí muy bien en la 4.15. No sé si me podría indicar más o menos cómo es que funciona esa actividad o cómo la vamos a realizar, porque creo que esa es la que me hace falta. Estupendo, Juan, no se preocupe, vamos a verlo súper rápido y ya con eso continuamos. Excelente, qué bueno que me lo hagas saber. A veces eso pasa, que nosotros estamos, que queremos tener ya todo el 100%, ¿verdad? Entonces, vamos a ver what's going on here. A ver. Va lento, pero seguro. Pero sí, guys, si también tenemos alguna otra preguntita, me la pueden hacer saber. Vamos a ver 4.15, me decían. Aquí está. Oh, reading exercise about Cristina Aguilera. A ver. Mire que la situación es que yo ya tengo las respuestas. No, les voy a dar copia. Ok. ¿En cuál específicamente tiene la duda, Juan? Tell me. Bueno, esa la estuve medio leyendo ahí, pero no sé en sí, no comprendí qué es lo que íbamos a hacer ahí. Porque no, yo sí. Le puse... ¿Sí? Yo pensé que lo que teníamos que hacer es poner, enumerar. Porque ahí dice, ¿verdad? ¿Qué hizo? Y aparecen los años ahí en la lectura. Yo creí que así nada más íbamos a poner el número uno. Íbamos a elegir el cheque contando, nosotros poniendo los números. Ajá. Ah, pero la situación es que no pasa así. Mire, las instrucciones. Read the article, then number the sentences from one, first event, and eight. Last event. ¿Qué sucede acá? Que esta es una línea de tiempo de Cristina Aguilera en donde nosotros vamos a enumerar dependiendo de cada suceso, ¿verdad? ¿Qué sucedió primero? ¿Qué sucedió como número dos? ¿Qué fue lo tercero que le pasó? ¿Qué fue lo cuarto? Etcétera, etcétera. Aquí tenemos exactamente, déjenme ver, 9 sucesos, 9 cosas que le pasaron a Cristina, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a ir haciendo es ir viendo cuáles van. Por ejemplo, si dice que ella nació, she was born in New York, right? Es el primerito. Entonces voy a buscar cuál de todos estos dice que nació en Nueva York. Mire, lo encontré. She's born in New York. Entonces, como sé que es el primerito, lo pongo en el número uno.
Voy otra vez a la línea de tiempo y busco. Oh, Christina first appears on television in Star Search, a television talent show. Entonces, que comenzó a iniciarse en un programa de talentos, ¿verdad? Vamos a ver si me aparece por acá. No me ha aparecido. Let me see. Oh, miren, aquí está. She's on television for the first time. Recordamos que ella estaba en un programa. Entonces, si es que está en televisión por primera vez, significa que este es el suceso número 2. Seguimos. Okay. Y así sucesivamente. Por ejemplo, me dice, vamos a hacer uno más. Christina is on TV in Disney's New Mickey Mouse Club with Britney Spears and Justin Timberlake. Vamos a buscar, a ver. No nos va a aparecer exactamente lo mismo, si se dieron cuenta. Oh, miren, aquí está. She works with Britney Spears. Ella trabaja con Britney Spears. No nos dice que está en el club de Mickey Mouse, pero sí nos dice que está con Britney Spears. Entonces, eso nos lleva a ponerla en el número 3. Y así sucesivamente. Correcto, teacher. It's clear now. Thank you. Excelente, me alegra. Mire, le voy a dejar ahí despacito para que pueda alcanzar a ver las respuestas por si en una ocasión todavía necesita un poquito más de ayuda. Mire, puede venir al video y ver. Ahí está. Ok, guys. ¿De casualidad tenemos alguna otra pregunta con algún otro ejercicio que no sepamos ahí cómo dejarlo al 100%? No questions? Ok, ya sabemos que si tenemos preguntas, me la pueden hacer llegar. Ok, guys, ya continuando lo que estábamos diciendo, pues el día de hoy es nuestra última clase, pero no nos vamos a ir de la clase. A ver. No nos vamos a ir de la clase sin un tongue twister. ¿Qué clase de clase seríamos si no tenemos un tongue twister, verdad? No, eso sería imperdonable. Ahorita mismo, déjenme ver. Oh, ahí va. Les voy a mostrar el tongue twister for today. Y miren, casualmente es un tongue twister que dice tongue twister. Ahí está. Miren, nada más tenemos ahí una persona con una lengua enredada. What's going on here? Vamos a ver qué dice. Mr. Tongue Twister tried to train his tongue to twist and turn and tweet and twat to learn the letter T. Tweet and twat to learn the letter T. ¿Qué tenemos aquí? Mr. Tongue Twister, el señor trabalenguas. Aquí sería señor trabalenguas, ¿verdad? Ahí está. Entonces, señor trabalenguas, ¿qué pasa? Que él está como, he's trying to train his tongue. Está tratando de entrenar su lengua, ¿verdad? Intentando entrenar su lengua. ¿Para qué? Para twist and turn, para girar y doblarla. Girar y doblarla, ¿verdad? Entonces, ahí está. Twist and turn. Ahí está. Twist and turn. ¿Qué más tenemos? Aquí nos dice, and tweet and twat. ¿Qué es esto? Ya es una manera de hacer sonidos, ¿verdad? Más que todo, hacer sonidos de burla. Porque tweet and twat es como burla. Entonces ya cuando los tenemos acá son sonidos así de burla, de que pues él no está pudiendo hacerlo. ¿Pero qué más? To learn the letter T, para aprender la letra T. Él no podía hacer la letra T, entonces ahí está, que por eso lo tenemos acá. ¿Qué dice? Ahora todo junto. Mr. Tongue Twister, try to train his tongue to twist and turn. ¿Qué más? And tweet and twat. To learn the letter T.
Ahí está, guys. ¡Tachán! Entonces, chicos, ¿quién sería el primer voluntario? O si tenemos preguntas al respecto, claro que las podemos hacer. Volunteers, aquí tenemos a Xiomara y a Juan listos para ser volunteers. Perfecto, Xiomara, usted iría primero, cuando quiera. Okay. Mr. Tom Twister tried to train his tongue to twist and turn and tweet and twow to learn the letter T. Excelente, muy bien, ese tweet and twat, excelente. Muy bien, thank you, Xiomara. En este caso, ahora vamos con Juan Linares. Ok. Mr. Tom Twister tried to train his tongue to twist and turn and try and twam and twat to learn the letter T. Excelente, muy bien, chicos. ¿Tenemos a alguien más? ¿Does anybody else would like to try it? Estamos intentando, ¿verdad? ¿Será que sí? Ay, Lorena dijo, hoy voy. Excelente. Puede continuar. Mr. Stone Twister tried to train his tongue to twist and turn and tweet and twat to learn the letter T. Excelente, Lorena, muy bien dicho. Miren, ni siquiera me puedo poner piqui con ustedes el día de hoy. Lo estamos haciendo asombroso. Y ahora seguimos con Lorena. Lorena, ¿le gustaría continuar? Oh, no, lo siento, con Delia. Es que las tenía ahí juntas, lo siento. Delia, ahora sí, este sería su turno. Mister, ¿me escucha? Sí. Okay. Mr. Tongue Twister, this do try his tongue to twist and to and to twist and twat to learn the letter T. Excelente, muy bien, Delia. Lo hicimos estupendamente bien. Imagínense, es que estamos pero listos para el next level. Excelente, guys. Muy buen trabajo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en estos momentos? Todavía nos queda mucho por hacer, como por ejemplo, la última ida a breakout rooms de este curso. Miren, aquí está. ¿Qué vamos a hacer en los breakout rooms con estos temas? Pues les cuento, déjenme les cuento. Esto lo que vamos a hacer es, ustedes van a estar en un grupo. Por ejemplo, estamos en un grupo con Delia, Xiomara y Juan. ¿Qué sucede? Que nosotros, cuatro, vamos a elegir cualquier tema de estos. O sea, el tema está en nuestra elección. Por ejemplo, nosotros cuatro dijimos que nosotros queremos hablar about cars. Queremos hablar sobre autos. ¿Qué sucede? Que nosotros acá pudiéramos escribir un párrafo todos juntos, hablando sobre autos en inglés. Lo que sea, podemos decir, I love cars, I go to my school driving my car has this brand, mi carro tiene esta, esta marca, en específico, my car is black or my car is blue, I love my car, I love going to parks or new places with my car. Situaciones así. Podemos hablar sobre autos en general, de lo buenos que son, lo que nos ayudan a veces, incluso hasta pueden hablar sobre autos eléctricos. La idea es que vamos a escribir lo que nosotros querramos sobre los autos. Esto lo podemos hacer juntos. Claro que lo podemos hacer juntos y escribir lo mismo. Pero si ustedes se sienten más cómodos escribiendo por su propia cuenta, claro que lo pueden hacer. ¿Por qué estamos en los grupos? Porque si yo necesito ayuda, yo me voy a sentir con la libertad de preguntarle a Delia, a Xiomara o a Juan. Y ellos me van a poder reforzar ahí.
siempre yo voy a estar pasando por cada una de las breakout rooms, pero la idea es de que nos podamos apoyar entre todos. ¿Se entiende lo que vamos a hacer, chicos? ¿O tenemos alguna pregunta? Háganmelo saber. Ok, creo que no tenemos preguntas. Ah, está bien, perfecto. En ese caso, puedes comentarles qué temas tenemos en los que ustedes pueden elegir. Tenemos gaming, puede ser ahí de videojuegos, politics, política, no se sabe, fashion, style and beauty, moda, moda, estilo y belleza, ¿verdad? Cualquiera de esos, food, comida, reviews. Podemos hacer una reseña de algún restaurante al que hayan ido, algún hotel, algún país, algún lugar en específico. Go ahead and make a review. ¿Qué más? Cars, lo que estuvimos hablando. About love and also about specific business. ¿Qué puede ser specific business? Por ejemplo, ustedes quieren hablar sobre un restaurante en específico o sobre una empresa que ofrece un servicio. Claro que sí, se puede. O tal vez ustedes tienen alguna empresa. Go ahead and talk about it. La idea es que escribamos, que produzcamos. Cuando regresemos, algunos de ustedes estarán compartiendo lo que hicieron, ¿ok? Pero mientras tanto, pues nos iremos a las breakout rooms. De casualidad, guys, ¿tenemos alguna pregunta antes de irnos? No question, teacher. No questions, es que está facilísimo, ¿verdad? En ese caso, pues nos estaría viendo en las breakout rooms right now. Click on join. Vamos a darle ahí, click en unirnos. Come on. Yo les voy a pasar la imagen right now. No se preocupen. Ahí vamos. Eso, excelente. Vamos, vamos Lorena, vamos Delia. Vamos, excelente. Delia, de casualidad necesita ayuda. Le puedo volver a mandar la invitación si necesita. ¿Será, será? Oh, creo que se nos quedó conectada. Se nos quedó conectada, se nos quedó congelada. Ay, ay, ay. Sí, se nos quedó congelada. All right, Delia. Cualquier cosa, si me está escuchando, me puede mandar un mensaje por WhatsApp para que yo la incorpore en alguna breakout room. Oh, mire, aquí está Juan Francisco. Juan, se nos había ido. Lo voy a ingresar a una breakout room. Estamos haciendo, hi, estamos haciendo, ¿cómo se llama? Estamos escribiendo sobre un tema en específico que nos guste. Usted lo va a elegir junto con sus compañeros. Lo voy a ingresar a una sala. Los temas están en el grupo de WhatsApp para que los revise. Una consulta, ¿en qué tiempo sería? En cualquier tiempo. Puede ser en presente, si se siente más cómoda. Ok. Ahí es libre, usted puede escribir lo que necesite. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, está bien, solo que igual si me vuelvo a desconectar es como que el Zoom estaba de sacar. Pasa, no se preocupe, pasa. En ese caso, pues voy a tratar ahí de conectarlo. Ahí va. A ver si le permite ahí conectarse. A ver, ¿será que ahora sí le aparece Delia para que se conecte con su grupo?
Ahora sí. Excelente. Eso, ya estamos regresando, ¿verdad? Ahí estamos. Muy bien, ya regresamos. Excelente, vamos de a poquitos. Muy bien, ya regresamos todos, qué rápido. ¿Cómo estuvo la última breakout room que tuvimos en este curso? Como personas de preintermedio 1. ¿Estuvo bien? Estuvimos platicando, vi que estuvimos platicando ahí, chill. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y en este caso vamos a compartir, porque yo ya lo escuché, ¿verdad? Yo ya los escuché a ustedes. Pero, what about your classmates? ¿Qué hay de sus compañeros? Estoy segura que sus compañeros quieren saberlo todo. Y por eso, vamos a ver a quién le voy a decir. Le voy a preguntar a Juan Francisco. Juan, give me a number from 1 to, let me see. Ay, ¿dónde los tengo? Oh, from 1 to 10. Número from 1 to 10. Number 10. Number 10, él dice, no, pues vámonos al más alto. Perfecto, Juan. En este caso vamos con Delia, Lorena y Mónica. Chan, 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 chan. En este caso, chicas, tenemos aquí un grupo de chicas, right? En este caso, me gustaría saber si hicimos un solo párrafo las tres o si hicimos párrafos diferentes. A ti me dediqué como a explicarles qué íbamos a hacer, pero vamos a tratar, teacher. Excellent. We try it. Eso, you're gonna try, perfect. A little bit we speak, but I'm feeling nervous. Ah, no worries, aquí todos somos amigos, we're all friends here. Muy bien, cuando quieran, vayan despacio, no hay problema. Ok, Lorena and Delia. Ok, hello girls, tell me what kind of food do you like? Oh, I like Mexican food. Oh, really? Yes, because in Mexico food is delicious and different flavor. Yeah. What kind of food specific do you like? Need chicken tacos. Really? Oh, I like tacos of chicken. And so corn? Corn soup. With sauce? With soup. Yeah. I don't know. Con picante, teacher? Ah, puede decir con pepper sauce. Pepper sauce. Oh, with pepper spicy sauce. Ahí está, esa era la que conocía. Yeah, and Delia, what kind of food do you like? I like
San Salvador is a pasta, pizza, pupusas. Mm. Delicious. No, really, yes. The Salvadorian food is very delicious. Yes. Yeah. Just that, teacher. Excelente, muy buena interpretación. Me sorprende que me dijeron, no, es que no tenemos casi nada, pero imagínense todo lo que estuvieron platicando. Muy bien, Mónica and Delia, you did a great job. Muy buen trabajo. Ya saben. Bueno, no fue, bueno, fueron las tres, es cierto. Mónica, Delia, Lorena. Sí, you did a great job, girls. Muy bien. Me gustaría saber, Mónica, si tiene un number from 1 to 10. Deme un número del 1 al 10. 7. 7, that's a good number. En este caso, iríamos con Azucena, Javier y Carla. Chan, 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 música de suspenso. ¿Cómo estuvieron ustedes, guys? ¿Hicieron un solo párrafo, así uno solo, así como con Delia, Mónica y Lorena? ¿O de casualidad ustedes hicieron, decidieron trabajar por separado? Hi, Miss. Nosotros hicimos una conversación en conjunto. Para conocernos mejor, ya que es el último día. Y nosotros, talking about food, talking about favorite food, and Javier and Fabi. Javier, he like pizza. And Fabi, she likes Italian food, and me, I like Chinese food. And talking about food for my cat, they eat croquetas, food for cat, and the name is Kirland. And talking about only food. Y de qué manera nos gustaba. Tratamos de hablar lo más que podemos en inglés. ¡Eso! ¡Qué no sé bueno! Si, no sé si Javier quisiera dar un aporte. Fabi dijo que solo nos iba a acompañar por chat, pero ahí estuvo participando y nos comentó sobre la comida italiana. Espagueti, en pasta. Y Javier sí participó con micrófono, así que no sé si él quisiera dar otro aporte. Yes. Okay. Le comentaba que, bueno, hablaba acerca de la comida que me gusta. I like Salvadorian food. I love pupusas. I like chicken and soup. I like pizza, my favorite. Meal time is the lunch. Azus, cats, I like comida enlatada, no sé cómo se dice. Oh, la comida enlatada, podemos decirlo así, mire. Canned food, porque can también es lata. Así okay. Que, ajá, cuando tenemos ahí cans, también pueden ser latas, sí. Ok. Y le preguntaba qué tipo de comida le gustaba a los gatos de Azu. What do your cats eat? No sé si está bien formulada la pregunta.
Ah, en este caso podría ser what, sí, muy bien. What do your, ¿verdad? Your cat. Uy, imagínense, la teacher se comió la R. Your cat eat. Sí, what do your cat eat? Muy bien. Déjame ver. Ahí está. What do your cat eat? ¿Está bien? Bien. Eso. Excelente. Hicimos muy buenas preguntas, Javier, Azucena, en Carla, ¿verdad? Ahí no se podía platicar mucho, dijeron, pero no hubo impedimento, ¿right? Así que ahí tenemos, me gustó porque tenemos vocabulario nuevo, tenemos croquet, croquet, así es, croquet, croquet, croquetas. ¿Qué más tenemos? Canned food, comida enlatada. Para decir comida enlatada ya decimos canned. Pero si nosotros quisiéramos decir solo lata, ya solo decimos can, como el verbo poder. Pero en este sería noun. Can, así como nombre, es lata. ¿Qué más? What do your cat eat? Imagínense qué buena manera de hacer preguntas, ¿verdad? En presente simple. Muy bien, chicos, lo hicieron estupendo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ver, one more, why not? Quiero ver si me ayuda para esto. No, bueno, no sé, Javier y Azucena, ¿qué número me dan ustedes? Del 1, from 1 to 10. 7. 7? Perfecto, en este caso vamos con Iris, Juan Francisco, Juan Linares, en Xiomara. Chan, 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 chan. No me había dado cuenta que Juan Francisco y Juan Linares estaban juntos. Creo que Zoom dijo que como los nombres se parecen, los vamos a poner juntos. Ok. Ok, guys. ¿Cómo estuvo la prácticamente ahí el ratito que estuvimos platicando? ¿Hicieron algo por separado o lo hicieron juntos? Tell me about it. Lo hicimos juntos. Excelente. ¿Fue como un tipo, como una tipo conversación o un párrafo completo? Excelente. Súper. En ese caso, guys, si pueden presentarla, excelente. Y ahí pueden comenzar cuando se sientan listos. Ok. Ok. Ok, Xiomara, what kind of food do you like? I like to eat pizza, pupusas, and pasta. And you? I like to eat pupusas, and I like the fast food, and I like to eat pizza. I love the chili burger. Only. How about you, Juan Francisco? I like to eat Mexican food, Salvadorian food, a little of pizza, lasagna, and pasta. Okay. And Xiomara say she. Xiomara say that she likes food, pizza. Yes. Oh, no sé, Juan Francisco, algo más, algo otro. Okay, Xiomara, do you cook some kind of food? Yes, I could. I learned to cook when I was a teenager. Y only that. Oh, pero eso estuvo increíble. Hicieron una conversación entre los tres.
Muy bien, Iris me decía de que ella pues no pudo incorporarse muy bien porque llegó tarde. No se preocupe, yo me di cuenta. Así que no hay problema, pero qué bueno que pudo escuchar y los demás pudieron hacer una excelente conversación. Qué buen equipo tuvimos acá. Guys, ya vieron, ya practicamos, ya nos conocimos un poquito más. El último día, qué barbaridad, qué cosas, ¿verdad? Entonces, ya para finalizar, ya finalizando, porque no queremos dejar ningún espacio por acá. Así como estábamos ahí hablando sobre precisamente la plataforma, ¿verdad? Ya la plataforma, ya la tenemos que estar finalizando el día de hoy. Así que no hay excusas, ya la plataforma, el día de hoy finalizándola a tope. Todo, todo, todo lo tenemos que estar finalizando right now. Entonces, ¿cómo lo vamos a estar finalizando? Vamos a hacer un short review, vamos a tratar de hacer por lo menos un ejercicio juntos para ver que si estemos como en la misma sintonía. Y si tenemos alguna duda, ¿por qué surgió esto? ¿Qué pasó aquí? No duden en hacérmelo saber, ¿ok? En ese caso, miren, les comienzo a compartir por acá, miren. ¿Qué es lo que tenemos? Primero comenzamos con un listening. Un listening que me dice listen to the conversation and select the correct answer. Me dice de que escuche primero la conversación y que escoja la respuesta correcta, imagínense. Entonces, tenemos cuatro preguntas exactamente. Tell me about your family, Catherine. How many brothers and sisters? Ahí está, pausa. Entonces, tenemos entre cuatro preguntas porque son cuatro audios prácticamente, son cuatro situaciones. Las vamos a escuchar y vamos a ver qué tal. Comenzamos con Catherine has brothers and sisters. Me están pidiendo por un número, ¿ok? Me están pidiendo números, así que vamos a ver what's going on here. Let's listen y luego me cuentan qué escuchamos. Ahora sí. Sisters do you have? Well, I have four sisters. Annette, Sarah, Jill, and Liza. Wow, that's great. And do you have any brothers? Yes, I have three brothers, Ed, Mark, and Sam. And we all eat dinner together each night, all my brothers and sisters and my parents. How fun. It's like having a party every night. Yeah, I guess it is. Two. Ok, entonces ahí está. Chicos, ¿cuántos hermanos tiene Catherine? How many brothers and sisters does Catherine have? Four. Four? ¿Será four? ¿Qué me dicen los demás? She has seven. 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 Let's see. Vamos a inclinarnos por seven. A ver qué tal. Seguimos con nowadays. Mark is living. ¿A dónde está viviendo Mark en estos momentos? Puede ser at home, with friend, or with his wife. Let's listen. Vamos a descubrirlo. Hi, Mark. Nice to see you again. Hey, where are you working now? I'm working full-time for a newspaper. I'm a photographer there. Wow, that's interesting. Are you still living at home? No, I'm not. I'm living in an apartment with Jim. He's an old friend from school. So you're not married? No, not right now, but I am getting married this summer. Congratulations. Thanks. Listo, ahí teníamos que Mark, where is he living? ¿A dónde está viviendo Mark? With a friend. With a friend. Excellent, muy bien, with a friend. Perfect. Ahora vamos a ver about Sharon. Sharon usually goes to the gym. Vamos a ver cuántas veces va al gimnasio. Let's listen. Three. How often do you exercise, Sharon? Well, I go jogging about twice a week. Oh, really? And do you ever go to the gym? Yes. I usually go on Mondays, Wednesdays, and Fridays. Wow. How long do you spend there? Around 2 or 3 hours each time I go there. Well, you're not a couch potato. That's for sure. Four. Ay, ay. Ahí está.
Ok, entonces ahora ya seguimos con number three, right? Sharon usually goes to the gym. Entonces en este caso tenemos tres opciones. ¿Qué me dicen, guys? ¿Cuántas veces va al gimnasio? Three times a week. Three times a week. Perfect. Muy bien. En este caso vamos a ver la última. Some of the man's younger brothers and sister. Vamos a ver qué pasa con esto. Let's listen. Listen to this, Kylie. It says here, in Australia, most married couples have children. Oh, that's true. My parents have two kids, my sister and me. In my country, we have really big families. There are 12 people in my family. That's amazing. And are they all living at home? Well, some of my younger brothers and sisters are still in school and living at home with my parents. A few of us older ones are married with children. Are you all living in the same town? No. My two older brothers are single and working abroad, but the others live near our parents in the same town. ¡Tatán! Entonces acá tenemos some of the man's younger brothers and sisters. Chicos, ¿qué sería en esta ocasión? Are in school, have one child, or are working abroad? Are working abroad. ¿Será, será? Estamos hablando about the younger brothers and sisters. Are in school. ¿Será? Let's try it. A ver qué me dicen. ¡Ah! No, me dice que no. A ver, pero a ver. ¿Será? Sí, era la que nos faltaba, guys. Are working abroad. Perfect. ¿Qué significa working abroad? Trabajan. Ahí está. Trabajan en el extranjero. Cuando dice, algunos de los hermanos más jóvenes trabajan en el extranjero. Working abroad. Abroad es extranjero. Ahí está. Muy bien, chicos. Hicimos un excelente trabajo. Vamos a ver por acá. Creo que aquí ya tenemos algo diferente. Vamos a complete the conversation. Estas de acá, ¿se acuerdan? Las revisamos hace unos días, pero vamos a ver the part one, porque no habíamos revisado la parte uno. Aquí nos dice complete the sentence with do, does, or would. Entonces aquí tenemos la número uno. Vamos a ver qué tal, a ver cuándo las utilizamos. Me preguntan, you like to see a movie tonight? Sure, what time does it start? ¿Qué debería de poner acá, guys? Do, does, or would? Do. ¿Sería do? ¿Qué me dicen los demás? Would. Would? Let's try it. Vamos a intentar con would. A ver si nos pega. Let's see number two. You like horror movies? No, not really. ¿Qué debería de poner acá? Do, does, or would? Do. 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 Veo que ya hay dos personas que están en la misma respuesta. Let's see it. And finally, what kind of music your friend Ricardo like? Rock and classical, I think. Das. Das. Muy bien, das. Vamos a ver. Vamos a ver. Pueda que sí funcione, pueda que no funcione. Y miren nada más. Sí, correctísimo. Imagínense, completamos prácticamente la mitad del examen. Would, do, and does. Y ya luego teníamos esta parte por acá, ¿la recuerdan? En donde nosotros estábamos hablando sobre el presente continuo, ¿verdad? Súper importante. Por acá era un poquito de opción múltiple en donde estábamos escogiendo la palabra correcta. Por ejemplo, me dice acá, Jay does yoga every morning before breakfast. También tenemos aquí, por ejemplo, si me están preguntando, how often do you swimming? En este caso me están diciendo qué tan a menudo voy a nadar, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo voy,
sé que voy a utilizar go, right? Porque go es el verbo ir. Y la última, I sometimes play with my friends. En este caso sería baseball porque se juega con amigos, ¿verdad? Ya se juega con mucha gente. Aeróbicos, no puedo jugar aeróbicos, así que pues no podría ser aeróbicos. Y inline skating, sabemos que skating ya es algo un poquito más extremo, así que pues no es como algo que se puede hacer con amigos específicamente. Guys, ¿de casualidad tenemos alguna pregunta al respecto con este examen? Estaba fácil. Aquí tenemos la parte del reading. Les voy a mostrar un poquito de esto y por qué son estas respuestas. Ya ahí solo para finalizar, porque por ejemplo me dice in high school, Audrey at in place. ¿Por qué digo que ella trabajaba en place? Miren, aquí justamente. In 1980, decía que Audrey at in place. In high school. Por eso, si nosotros escaneamos toda la lectura, sabemos que aquí deberíamos de poner in place. What's the next one? Many Americans like the movie Amelie. ¿A dónde está Amelie? Miren, yo lo veo acá. Si sigo leyendo about Amelie, puedo darme cuenta que era una película popular que fue utilizada en muchos países, incluyendo Estados Unidos. Así que ahí sí ya le agregamos Amelie, ¿verdad? Es una situación de contexto. Seguimos con Audrey acts in three movies in. Yo veo que en el 2000 hizo una. En el 2001 hizo varias, pero hasta en el 2003 acá sí hizo tres películas. ¿Qué más? In her movie, Audrey usually speaks in French. ¿Por qué habla en francés? Porque ella nació en Francia, ella es de Francia. Entonces, por eso habla francés. ¿Tenemos preguntas, chicos? No questions. Ay, ay, ay. No entonces question. Esto. No questions. Ok, perfect. En ese caso, guys, viene la parte más difícil del curso, la despedida, guys. Déjenme decirles de que fueron un amazing group. En serio, disfruté cada sesión con ustedes, me divertí mucho. Qué bueno que pues vengamos acá y nos divirtamos a pesar de la hora de un día largo. Fue espectacular, chicos. Así que, thank you. It was an honor and a pleasure to be here, to be your teacher. And remember, no solo seré su maestra, también su amiga. Así que si en alguna situación ustedes necesitan ayuda, quieren alguna, una guía para que sigamos aprendiendo el idioma, no duden, don't hesitate to contact me, ¿ok? Porque para eso estamos. En ese caso, chicos, muchísimas gracias por haberse unido a este grupo y esperaría tal vez en algún futuro verlos ya hablando en inglés, ¿verdad? Lo importante. Así que ahí estamos, chicos. Cuídense mucho y cualquier duda, no duden en hacérmela llegar. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Gracias, teacher. Por todo. Pleasure. Was a pleasure. Was a pleasure for me too, guys. Have a happy night and I'll see you soon, maybe. Bye. Take care. Bye, teacher. Bye. Good night. Good night. Bye. Bye.